nos encontramos trabajando en las mesas regionales de educación, donde estamos buscando las ideas y los aportes de toda la comunidad educativa para lograr una excelente política de gratuidad y su implementación en todo el territorio nacional. Estamos reuniéndonos con compas de diferentes universidades públicas y privadas, también pues leyendo lo que es el documento de la ley de gratuidad, para así brindar sus aportes y conocimiento al momento de estudiar la permanencia, el acceso y el funcionamiento de la política a nivel nacional. Es extremadamente importante tener estos espacios vinculantes con el Ministerio de Educación para que desde nuestras representaciones estudiantiles de las diferentes universidades de Colombia podamos hacer llegar estas necesidades y dificultades que hemos diagnosticado. Eso que se está debatiendo la reglamentación necesaria para llevar a cabo esta ley de gratuidad que va a permitir que sean muchos los colombianos, los jóvenes y aquellos que aún no lo son y que ya cruzaron esta edad, tengan la oportunidad de ingresar a estudiar en la educación superior gratuitamente. Es muy importante que algún día logremos integrar la reforma integral a la Ley 30 con la política de gratuidad para que finalmente logremos financiar completamente la universidad pública y podamos tener garantías para que todas y todos estudiemos. Colombia, potencia de la vida.